no te conociera si no estuviera aquí. Habría encontrado la alegría de vivir. Sin melodías que brotan en tu voz, calman y apaciguan mi lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. La quiero compartir. A tu lado me siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado yo puedo volar. A tu lado brilla mi estrella. A tu lado mis sueños se hará por fin realidad. A tu lado. Cantando esta canción, mañana separados, pero ni está el corazón. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. ¡Feliz Navidad! Ya habéis visto que es también Navidad en Operación Triunfo, de ahí que hayamos empezado de esta forma tan especial, con el himno de OT, con ese Mi Música es tu Voz, que yo estoy seguro que a más de uno le ha puesto la piel de gallina, empezando por mí. Lo han cantado los chicos de OT 1 y los nuestros, los de OT 2017. Enseguida vamos a escucharles cantar, vamos a hablar con ellos, vamos a soñar en una noche mágica. Pero primero, como cada lunes, yo tengo que pedir que vengan conmigo, como siempre, a los que siguen dentro de la academia, a los 9 concursantes de Operación Triunfo. ¡Qué bien, qué guay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Alfred! ¡Y Nerea! No sé. ¡Guau! ¡Wow!
¿Qué tal? Muy bien. Esto dice mucho de lo que va a ser la noche, ¿eh? Esta locura bonita, esa magia. Buenas noches a vosotros también. Gracias. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ay, feliz Navidad! Qué guapo venir, ¿no? Bueno, ¿eh? En Navidad. En Navidad había que ponerse guapo. Yo me he puesto de terciopelo también, no se nota mucho, pero lo digo en casa, que no es la misma de todos los días, que es de terciopelo esta, ¿eh? ¿Cómo disfrutáis vosotros de la Navidad en casa? Por ejemplo, tú, Agoney, ¿hacéis algo especial en casa por Navidad? Con la familia, siempre. Armando ahí la comida de Navidad y comiendo mucho, sobre todo, ¿eh? ¿Comiendo mucho? Sí, claro. Hombre, claro, hay que comer, ¿no? Claro, y al día siguiente las sobras. Ya habrá tiempo en el año nuevo de ponernos otra vez a plan, como dice mi madre. ¿Estáis viendo la mesa del jurado? Echadle un vistazo. ¿Quién falta ahí? El jurado, para empezar. Porque eso significa que hoy va a ser una gala especial en todos los sentidos, porque no va a haber nominaciones, no va a haber expulsiones, si lo celebráis, ¿no? Y tampoco va a haber nuevo favorito. Eso significa que Ana Guerra va a seguir siendo favorita hasta la semana que viene. Y también habréis visto encima de la mesa que hay muchos regalos, va a haber muchas sorpresas esta noche, luego iremos repartiendo porque hay uno para cada uno, pero también es un regalo que vais a cantar con los chicos de Operación Triunfo 1. Dúo, trío, cuarteto, va a haber de todo, ya digo yo que nos vamos a emocionar como cuando yo me siento con Ana Guerra y hablo con ella. Ana Guerra. Hola. A ver, ¿tú también celebras la Navidad dónde? ¿En Madrid o en Canarias? ¿Cómo lo haces? Uy, donde pueda venir más gente. Sí que es verdad que la última la celebré en Madrid, pero las anteriores en Tenerife. Uh-huh. A mí me encanta que estés aquí conmigo hoy, sana y salva. Sí. Y yo sé por qué me digo esto. Ana Guerra, mírate allí, de verdad, justo allí. Debes brindar amor para después pedir. Hay que para después pedir. Hay que. ¿Te duele? Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¿Estás bien ya? ¿Estás recuperada? Mira, te cuento porque el otro día no se vio, porque luego viendo el repaso de gala no se vio, pero en sax me abrí la boca con el micro. ¿En el tema que cantaste pero el otro día? Al día siguiente tenía todo el labio roto por arriba. ¿Pero y cómo? ¿En un movimiento? Sí, dudé en una mano y bueno, al levantarla, le di a la trasera del micro y... Tengo una solución para esto, vente conmigo. Porque hemos dicho que tenemos en la mesa, no tenemos escondido detrás a Joe o a Mónica, ni tampoco a Manuel, pasa por aquí porque tenemos regalos de parte del equipo de Operación Triunfo. Sube por aquí, Ana. Coge el tuyo, ¿eh? Qué respeto da esta mesa, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pero mira, ahora que no están ellos, es otra cosa. Ana, este es tu regalo. Yo quiero que lo abras, por favor. A ver si podemos solucionar el problemilla que tiene Ana, que siempre se está dando golpes. A ver, yo te ayudo. No te creo. ¿Te gusta o no? Enséñalo, por favor. Oye, está muy bien, ¿no? A ver. ¿Cómo te quedaría? No se la vamos a poner que le estropeamos, que viene muy guapa. ¿Te vale o no te vale? Sí, gracias. A ver si salvamos mi boca. Acolchadita, tal. Es buena. Sí, muy práctico, ¿eh? ¿Te lo puedes quedar si quieres? Sí, quiero. Luego, sí. Ahora no, porque vas a cantar, pero luego en un momento de la noche te pediré que te la pongas, a ver cómo te queda. Venga, hecho. Pues si tenemos que descambiarla, que esta es una M. ¿La tuya cuál será? Bueno, no te creas. Bueno, porque tienes la cara muy dura, ¿no? Eso lo has demostrado. Te lo dejo, tú te tienes que ir preparando, así que si quieres... Vete preparando que vas a cantar enseguida, porque nosotros antes vamos a vivir un momento precioso. Esto es una gala de espíritu navideño y en la academia se ha vivido algo que ha sido pura magia. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, y acá. En silencio, por favor. Aquí, vale. Está claro. Silencio. Es un regalo de la vida. ¿Podéis pasar a la sala de ensayo ahora todos otra vez, por favor? Joder, ¿qué está pasando? ¿Qué pinta? Quítale. ¿Qué rabia es esto? No. ¿Qué? No. 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 ¡No! ¡No!
chulo, ¿eh? Suena bien, ¿eh? Luego lo vamos a estrenar aquí, ¿eh? A ver el público cómo se lo sabe o no. Yo creo que se lo sabe ya la mayoría, pero hoy se lo van a aprender. Alfred, ¿cómo vivisteis ese momento, ese encuentro dentro de la academia? ¿No? Pues fue chocante, porque la verdad llevábamos bastante tiempo sin ver a algunos de ellos, algunos solo hacía cosa de un par de días, pero fue muy emocionante, muy emocionante. Y además, después cantar nuestra canción Camina fue... Claro, que volver remandar a casa por Navidad, porque al fin y al cabo para vosotros esto está siendo vuestra casa, 2 meses ya dentro de la academia. Oye, ¿tú te acuerdas, Alfred, de la entrevista que se te hizo a ti en el último casting? Una entrevista así personal, como muy íntima. ¿Te acuerdas de parte de lo que contaste? Ostras, no me acuerdo. ¿No te acuerdas, no? No, ¿qué dije? Bueno, dijiste un poco de todo, pero ya estoy yo aquí para recordarte lo que dijiste y ahora lo comentamos. La playa me cura, o sea, invierno, otoño, primavera o verano, la playa es imprescindible. Solo verla, ya te curas. Yo que soy del Prat de Llobregat, mi playa, no me hace falta verla, la huelo, la siento. Esa es la primera playa que me bañé, ¿no? Y es una cosa de piel la playa, ¿no? Y de hecho le compuse una canción. Es como una experiencia religiosa, llegas al mar, te quitas la ropa y te tiras. ¡Buah! Sería increíble tener mar. Y tú dirás, ¿por qué me han puesto esto a mí, no? Sí, ¿por qué? Acompáñame. ¿Te ha dado alguna idea de lo que puede ser tu regalo? Porque una playa no nos cabía dentro de una casa. Hostia, ¿me habéis comprado un bañador o algo? ¿Eh? Ponte por aquí. Elige tu regalo. Bueno, elige no, busca tu nombre, claro. Es este. ¿Lo abrimos? Sí, va. Rómpelo, rómpelo. A mí me hace la ilusión rompiendo el papel. Buah. Hay gente que lo guarda luego para reutilizarlo, ¿verdad? Hostia. ¿Qué te parece? Hostia. Vamos a enseñarlo, porque esto es... arena de la playa del Prat de Llobregat. ¡No va! ¿En serio? ¡Hombre, claro! ¿Sí o no? ¡Hombre! ¿Qué te crees que es? ¿De un polvero, de una cementera? ¡Wow! Sí, es arena de tu playa. ¡Qué guay! El equipo ha ido a por ella. Y esta caracola, para que pueda... Póntelo, para escuchar el mar. Está sintonizado directamente con la playa del Prat. Está fallando, pero bueno, así, no pasa nada. Antena. También se puede escuchar aquí todas las descargas de sus canciones, de sus discos, porque lo he puesto yo aquí dentro. Sí, exacto. Suena bonito, ¿eh? Sí, increíble. Alfred, ¿estás contento? Estoy súper feliz. Yo te iba a pedir que te relajases metiendo aquí los pies. No te lo voy a pedir ahora, porque te tienes que preparar para tu actuación, pero luego te lo pondremos cerquita del sofá. Venga, perfecto. Y metes los pies tranquilos. Súper relajado. ¿Te parece bien? Me parece fantástico. Pues ahora no te vas a relajar precisamente porque... tú vas a actuar luego, ahora vamos con la actuación de Ana Guerra, Gisela, Vero y Mimi, que nos cantan Lady Marmalade. Yeah. ¡Qué fuerte, va en serio! Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, go, sister. Mocha chocolate, yeah, yeah. Green
por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Un beso, un beso. Un beso. Yo sé que esto no es muy profesional lo de dar besos. A ti te los he dado antes, Ana. Sí, pero ¿me los quieres dar otra vez? Venga, por favor. Es no es profesional, pero ¿y lo bonito que y es? Y lo bonito que queda en Navidad, Navidad. Y se permite todo. Sí, sí. Bueno, buenas noches, de verdad. Buenas noches. Bienvenidas de nuevo. Gracias. Y sale el plato de té nosotros por primera vez. Estamos emocionadísimas, la verdad. Al menos yo estoy súper emocionada. Pero tú sí que has estado ya en la academia. Sí, sí. Le diste una clase a los chicos de kickboxing. Sí, sí, pasamos un rato divertido, ¿no? Pero mucho, mucho, mucho. Con mucho cansancio, pero muy... Yo tenía una adrenalina que yo estaba... Sí, sí. Yo creo que de tanta energía, adrenalina que tenía y nervios, les hice una clase. Que luego lo vamos a ver. Tenemos el vídeo preparado para ver la caña que le diste. A ti te vamos a ver dentro de nada cantando con Roy. ¿Eh? Sí, sí, I finally found someone. Me encanta esa canción. Oh. Qué bien lo pronuncia. Oh my God. Hombre, está en Los Ángeles. Hombre, claro. Sí, que vive muy lejos. Luego lo tengo que pronunciar yo. Pero yo quiero venir, a España. Quiero venir y sacar y estar en contacto con el público español, que es que, pues mira. Voy a tener tu mail paso, pero... Gisela, tú no paras. Yo no paro, estreno no paro. Estreno musical dentro de muy poquito. En breve estreno musical Rush Fantastic Love en el Teatro Apolo de Barcelona y estamos ahí dándolo todo. Hay que ir a ver a Gisela. Yo soy Roxanne, la protagonista del musical, pero tenemos un elenco maravilloso, vestuario Jordi Dalmau, bueno, una maravilla que no se puede perder nadie. Va a quedar estupendo. ¿Cantas con Agoné dentro de un rato también? Sí, Somebody Else's Guy. Ay. La canción que canté en su momento con mi Laurita. Eso te iba a decir, que son dúos míticos de OT1. Sí, sí, sí. Bueno, imagínate la cantidad de recuerdos, de emociones, de sentimientos, de sensaciones que tenemos estando aquí y viéndolos a ellos, que también nos recuerda un poco a nosotros en aquel momento. Un poco, sí, mucho, sí, mucho, un poco. Hombre, mucho. Y tanto, se te podrá, ¿no? También la piel de gallina. Como a Mimi, estamos hablando de recuerdos. Mimi, tú fuiste la primera expulsada, pero ahora llegas aquí, el público contigo, tu gente allí. ¡Ay! ¡Mi niño! ¿Cómo lo vives? ¡Mi niño! He hecho mucho de menos, ojo. Bueno, no te vamos a despedir a ti tampoco. Luego vas a cantar el estreno mundial del himno, Camina, de esta atención, edición. El temazo, ¿eh? Ojito. Ha quedado chulo, ¿eh? Gracias, Manu. Ha quedado sí, chulísimo. Nos estás viendo Manu donde Luis, sea. Que les ha tenido que echar una manita grande, hay que decirlo, pero bueno, ha quedado precioso. Lo vemos luego, ¿no? Ana, tú te vienes conmigo. ¿Vosotros quedáis por aquí detrás? Venga, ¿nos sí. vemos en nada? Gracias. Ana, venga, vamos. Adiós. ¡Hasta ahora! Tú primero. Bueno, ¡ay, Ana! ¡Qué bien, ¿no? Lady Marmalade. Siéntate aquí, siéntate aquí. No, esto es para Alfred, para luego, porque le hemos traído un poquito de playa. Queríamos traer una ola, pero nos iba a poner el sofá perdido y hemos tirado de aquí. Las sorpresas no acaban aquí. Tienes toda la cara llena de besos de la gente. Si es que de verdad... No es mío, ¿eh? Este no es mío. Yo creo que es de Gisela. Tenemos otra sorpresita que te va a encantar. Mira para allá, porque esta viene de tu familia. No. Sí. Navidad, como ves, luces... Buena temperatura en Canarias, como siempre. Felicidades para ti, para todo el equipo, para todos los concursantes de Operación Triunfo. Un beso. Ana, estas Navidades las calles de La Laguna no serán lo mismo sin ti. Pero estamos muy orgullosos, preciosos y altaneros de que todavía sigues dentro de la academia. ¡Feliz Navidad! Muchas felicidades para ti y para todos tus compañeros. Y decirte que nada, que el mejor regalo que te puede estar pasando estas Navidades es entrar en esa academia. ¡Feliz Navidad! Que te quiero muchísimo, aquí estamos Mimo y yo, ya hicimos arbolito de Navidad y nuestro mejor regalo es tu sonrisa todos los días, que me encanta verte así de feliz y de contenta. Te amo mucho, mi amor. Ay, ay, esto no lo tenía previsto yo, Ana, que no tengo pañuelo. Bueno, ahora te buscamos uno. ¿Qué? ¡Buah! Mi gato está súper grande. Pero eso te iba a decir, se llama el gato Mimo, ¿no? Sí. Pero se lo pusisteis porque no se mueve, ¿no? Porque ha estado todo el rato así, en el vídeo. Venía ya con el nombre cuando lo adoptamos. Ah, sí. Es precioso. Oye, y Yadel lo coge como un bebé, ¿no? Ay, sí. ¿Qué quiere decirnos? Ah, vale, 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 que es un no, bebé. No, nada, nada, todo bien. No, no, es su bebé. ¡Jo, qué ilusión! Que, jo, muchísimas gracias. Es que cuando pasan cosas como esta estando dentro de la academia... Nadie se imagina lo que sentimos, es que... Buah. Bueno, ellos quieren que tú sigas aquí dentro, por supuesto, así que no tengas prisa por verles. Están divinamente, están perfectos, están guapos. Mimo está más gordito, es decir, que está comiendo bien. Así que
Te voy a pedir ahora, sí. Ana Guerra, que luego te veremos también cantando el Camina, sí, tal, al final, guay. Que te cambies por Aitana, porque hay que ver que esta caja la hemos puesto aquí en medio. Ya. Yeah. Aitana. Te esperan muchas emociones a ti también, ¿eh? Sí. Tú durante estos dos meses has tenido... Te veo como asustada, ¿no? Es que nunca sabéis por dónde voy a salir. Es que nunca, nunca. Ya. Pues ahora tampoco. Vale. Por ser Navidad tampoco. Vale. Tú has estado dos meses como... no sé si obcecada o ahí como los San Jacobos. Sí. ¿Verdad? Y la miel. Y es que desde entonces no habéis vuelto a poner. ¿No? ¿En serio? No. Ah, ¿a ponerlo dentro de la cocina, sí, en la academia? Sí, como comida. Porque acabaste con las existencias, no hay San Jacobo en toda España ya. Sí, claro. Yo te haré algunos para el año que viene, sí, eso. Vale. Lo que sí que es cierto es que no solamente han sido ni los San Jacobos ni la miel. Ha habido otra cosa que obsesionaba a Aitana. Me estresa un montón de la verdad, mucho. Ay, ay, ay. ¡Yo tengo una tijera! Tijeras de cortar las uñas. ¿De la uña de los pies? De los pies. Yo digo, cuando me vean los estilistas me matan. Pero bueno, da igual. Y me los corto cada dos días el flequillo, pero literalmente, yo sé que un peluquero me ve y me dice, chica, no te crece el pelo tan rápido, seguro. Que tú estás fatal, ¿eh? ¿De la cabeza? Joder, ¿y te das cuenta ahora? ¿Te lo sigues cortando con la tijerita de Ana o no? Ya tienes. Ya tengo. Ah, ya tienes, ¿no? Sí. Pero ¿y cómo te lo arreglas tú? ¿Cómo lo haces? Pues primero, a ver, normalmente intento hacerlo después de la ducha, porque el pelo ya está mojado, así no armo un zapatoste. Uh-huh. Entonces me pongo bien el flequillo así con el peine y lo peino, o sea, lo corto. ¿Y lo cortas? De pequeña me hice trasquilones, pero ya no. Veme, no te vas a volver a hacer un trasquilón en tu vida, vente, vale. vente. Hombre, porque nosotros cuando el equipo de Operación Triunfo piensa en un regalo, pues siempre piensa en un regalo que sea práctico, claro. Que sea apañado. También y en podría... tu caso... Bueno, si no son calcetines, espero que me regaléis algún día. Mira, pues calcetines no son, pero vale. Podrían haber sido, ¿eh? Este es el tuyo, el que más pone pequeñito, Aitana. Como yo. Bueno, el más coqueto también, vale. Puede ser. Vale, lo abro, ¿no? Sí, ábrelo. Qué nerviosa me pongo yo con estas cosas. ¿Qué podría ser? De momento, ¿qué puede ser? ¿Un monedero? No. Ábrelo, por favor. No se lo imagina nadie. Y la gente dirá, ¿qué es? ¿Qué es? Mira. Vamos a pedirle a nuestro realizador que lo enseñe bien. Aquí. Y voy a sacar lo que viene siendo el cortaflequillos con nivel. Porque esto es un cortaflequillos. Hombre, claro que sí. Mira, esto se abre así. No te quiero estropear el flequillo, luego lo haces, ¿vale? Pero... Bueno, si quieres lo probamos. ¿Sí, lo probamos? Venga, a ver, vale. Venga, póntelo. Dios mío, vais a ver mi frente. No sé si vais a... Claro, vale. Tú te lo pones ahí, buscas que está a nivel. En este caso, habría que moverlo un poquito hacia aquí, ahí. Ah, claro, por debajo. Y ahora por debajo lo que sobra, que en este caso te sobra poquito, te lo cortas. Vale. Y te queda el flequillo. Ahí está, el corta flequillo. Llama ahora y te regalamos otro. ¿Vale? Por favor, ¿cómo se quita eso? Bueno, y Aitana ya se va a preparar a cantar así. No, espérate. Ay, Dios mío. Espérate, que no se lo puedo quitar, A ver. Ahí. Vale. Ahora sí. Perfecto. Esto, mañana, todos los bazares de España están peleando por tenerlo. Tú enseguida te preparas. Vale. Pero antes, vamos a ver cómo ha sido ese encuentro también precioso entre Naim y Alfred dentro de la academia, porque han congeniado perfectamente. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estaba, hombre. Joder, me hizo una ilusión. Igualmente, igualmente. Cantar contigo. Igualmente. Muy guay. Va a ser, será muy guay. Increíble. Me habéis hecho feliz, tío. Me encanta este tío. Me encanta este tío. No lo puedo evitar. Joder, qué guay. Es que me recuerda un montón a cosas que yo veía de mí y digo, joder, qué guay. Qué tío más guay. David y tú sois tan distintos. Si pero, no nos parecemos. Pero que mola. Pero... Si queréis, la puedo hacer Bisbal, ¿eh? No, por favor. Eres mi noche de amor. Yo te adoro. 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 Vida mía. Nunca pensé que volvería a cantar este tema. Sí. ¿Qué? ¿Cuántas veces has cantado este tema en tu vida? Qué bien cantas, cabrón. Qué guay, tío. Es que... Yo era muy fan de Naim. Sí. Bueno, soy muy fan de Naim, pero era muy fan tuyo dentro de la edición. Está muy guay, es un gustazo ver dos pedazos músicos cantando juntos.
Naim y Alfred están ya preparados para regalarnos ese adoro. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor. Naim, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Bien hallado de nuevo. ¿Cómo te ves aquí? Pues en casa. ¿Qué os voy a decir? Qué bonito. En casa, en casa con la mejor compañía posible, que me perdonen los demás. Pero es increíble. Lo mismo digo. Eso te iba a decir, ¿no? Porque tú cuando entraste en la academia, estuviste con él un poquito ahí al piano, dijiste cosas muy bonitas de Alfred, ¿no? O sea, que te representa un poco el Naim de entonces a ti. Yo creo que tiene un talento muy especial. Entonces, como todas las personas especiales, hay que saber entenderlo, hay que saber observarlo. Es una persona que tiene un mundo interior brutal y en lo poco que he estado con él, a pesar de que hemos estado poco tiempo, hemos hablado mucho, ¿no? Y la verdad es que le deseo todo lo mejor porque se lo merece. Es un chaval 10, además, de verdad. Naim, tienes las puertas abiertas de Operación Triunfo cuando quieras, ya lo sabes, está en tu casa, ya has estado en la academia, pero si te quieres pasar otro día, tú llama. Yo feliz, aparte me caen genial todos, así que estoy, vamos, encantadísimo. Gracias. Gracias de corazón. Un placer. Vete conmigo, Fer. Ponte aquí. No nos hemos olvidado de la arena de la playa, ¿eh? Que luego te la colocaremos cerca. Porque la magia sigue. Igual que hemos hecho con Ana Guerra, tenemos también un mensaje de tu familia para ti. Wow. Y viene por allí. Querido Alfred, familia y amigos, te felicitamos la Navidad y deseamos lo mejor para el próximo año y los que vengan. También a tus compis, los que siguen allí y los que están afuera, a sus familias, a los megaprofes, al equipo de Academia y Plató, y a tus superfans. Bon Nadal y pau per tothom. Sois un buen puñado, ¿eh?
Cuatro. Nunca me hubiese imaginado que se juntarían para... Hemos visto en el vídeo, Alfred, a una chica muy guapa, por cierto, embarazada, que se tocaba la barriguita. Sí. Pues no lo sabía. Pues, ¡qué fuerte! Pues vaya tela, si no lo sabías, porque ya estaba de unos cuantos meses. ¡Fuerte! Pues si no sabías eso, lo que no te imaginas tampoco es aquello. No me lo puedo creer, tío. ¿Pero qué ha pasado? Llevas 15 meses dentro de la academia, ¿no, hombre? Que la vida pasa muy rápido. ¡Qué fuerte! Y las cosas bonitas pues llegan así. ¡Qué bonito! Tengo un mensaje de tu familia que me han pedido que te lea de forma literal. ¿De acuerdo? Venga. Querido Alfred, te presentamos a tu nueva sobrina Vignette, hija de Silvia y de Paco. Nació el lunes 18 a las 15:53 a tiempo para ver la gala y no es broma. Es decir, que la pusieron a ver la gala. Qué fuerte. Hemos pensado que esta noticia sería el regalo que más ilusión te iba a hacer de parte de tu familia. ¡Qué fuerte, tío! Pasa. Increíble. Un aplauso para él, hombre. Increíble. Que se acaba de enterar ahora. ¡Wow! Enhorabuena, Fred. Guau. Deja paso a Nerea. ¡Uy, mira cómo viene Nerea! Hola. ¡Qué chulo esto, Nerea! ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Qué bien! Hombre, claro que me gusta. Es bonito. Es rojo, navideño. Rojo pasión, rojo navidad, rojo espíritu de este día tan bonito como es el 25. Nerea. Tú cuando entraste en la academia, también en la entrevista, llegaste a decir que, bueno, que tú ibas a echar mucho de menos a tu madre, ¿no? Sí. Han pasado 2 meses. ¿Te han servido tus compañeros, los profesores también para tranquilizarte en este sentido? ¿Te has apoyado en ellos? Sí, sorprendentemente sí. He de decir que no diré que los echo poco de menos, porque no es así. Pero sí que aquí es otra familia, entonces me siento muy apoyada por ellos. No, solamente eso no. Te ¿Qué? Sientes como en casa. ¿Tú, verdad? Sí. ¿A que sí? Sí. Pero como en casa, como en casa. Como en casa, como en casa. ¿Sabes por dónde voy? Sí. ¿Por dónde voy? Voy en pijama, ¿no? Por la academia. En pijama, si solo fuera en pijama. En pijama, ay, Dios. En bata y en zapatilla. Mira. ¿Vas a ir en pijama? Voy a ir en pijama y en bata. Pero es que yo si no me siento mal, ya. Porque es como, tío, todo el mundo va arreglado y yo soy la pordiosera aquí. Pero es que es verdad, luego me voy a duchar, entonces ¿para qué ensucias ropa? ¿Te vas en zapatillas? No, hombre, a ver, me voy a ir en pijama y no voy a ir en zapatilla. Quizás es too much, ¿no? Es too much. Hombre. ¿Has visto cómo viene? Yo no me sé, planteado, ¿no? Bueno, a mí, a ver, yo entiendo que tú estás en tu casa, pero es como si yo vengo también en pijama. Vale, a mí zapatillas y albornoz, el kit completo. Vente, vente. Me hace mucha gracia cómo os vais fijando ahí cuál será el mío. Pues mira, el tuyo es bien grande, ¿eh? Aquí lo tienes. ¿Vale? Ponte tú aquí mejor. A ver, vale, me pongo aquí. ¿Qué será? Pues, ¿qué será? No sé. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. Cuidado. A ver. Sácalo. ¡Hala! Pero qué chula, ¿no? Lo bueno de esto es que ella se lo pone y ni Noemí ni Manuí se dan cuenta de que va en pijama, porque va ya. Elegante, ¿verdad? Es verdad, es elegancia en pijama, claro, y comodidad. Claro. Sí, una es elegante, tiene que ser elegante también en pijama. Esto me lo pongo esta noche ya. Póntelo por encima, a ver cómo te queda. Así ¡qué bonito, ¿no? Oye, qué guay, ¿eh? Y además se ve que abriga. ¿Pero esto por dónde se pone? Hombre, pues no tendrá, sé. Tendrá una cremallerita por ahí dentro, hombre, o algo, supongo. ¿No? Ah, tiene un botoncito aquí. Tiene un botón. Aquí. Vale. Bueno, ya lo descubriré. ¿Te lo guardo? Sí, mira, yo me lo llevo yo. Trabajé no en sé. Una tienda de ropa y me echaron. Te echaron, ¿eh? Se nota. Lo dejamos aquí de momento. Vale. Tú te tienes que preparar porque vamos a ver ese encuentro también que ha sido maravilloso entre las dos benjaminas de OT, la que lo fue en su día, Natalia, con la que lo es ahora, Aitana. O sea, realmente no vi Operación Triunfo. Luego ya sacaste más canciones tuyas y a mí sí, me gustaba desde pequeña. Me acuerdo que mi madre me ponía música y yo a todos mis enucos les llamaba Natalia. O sea, mi madre me decía, qué pesada, pero cámbiale el nombre de alguna vez a algún enuco. Y yo, no, este Natalia. Este ¡ay, qué moda, Natalia! Por favor, sí que es súper achuchable. Sí. Mira, es como súper peque, súper moda. Escucha, no sé si nos van a poner coreo o no, pero... Bueno, a ver, es más de... Eso, sí. Muy freestyle. ¿Tú ya lo sabes? Sí, pero es más freestyle. Ah, pues me la enseñas. Nos cogen y todo. ¡Vamos a hacer el mortal! Hombre, ¡ay, el me encantaría mortal. Hacerlo! ¿Qué mortal? O sea, tengo ni idea. No hacer no el trino encima de un bailarín. Fíjate, pues yo eso no lo voy a hacer. Pero muy fácil, que sí. Tú tienes que moverte un poquito más ahí cuando estemos. Hoy, ah, bueno, vale. yo te prometo que vas a bailar. Claro, vale. And don't it feel good? Hey! All right now, and don't it feel good? Say it again now, and don't it feel good?
Aprovecho para recordaros que todavía quedan entradas para los conciertos de Barcelona y de Madrid, que serán dentro de muy poquito, ya sabéis, en marzo, pero ahora se va a poner el plató patas arriba con las dos becaminas, las dos pequeñas, con Aitana y con Natalia y ese Walking on Sunshine. Natalia, qué bien la habéis hecho. Gracias. Creo que era un tirón, ¿eh? A ver, el pelo, que se le vea bien la cara. Natalia, hombre, ¿qué pasa? Jaleo. Buenas noches. Buenas noches. Mira. Hola, ¿qué tal? Impone cantar aquí en este escenario, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Todavía produce esos nervios, te hace retroceder aquellos años. Qué guay. Que estabas aquí cantando, estaba ahí el jurado y todo eso. Ha sido como una especie de déjà vu, no sé. Está muy bien. Oye. Muchas gracias, Aitana. Hombre, no me lo habéis borrado, ¿no? ¿Eh? ¿Es para comérsela, sí o no? Es para comérsela, ¿eh? Jolines, ¿no? Jolines. Jolines, muchas gracias. Natalia. Yo me la he pedido por Reyes, lo sabes, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, pues ya hay lista de espera. Bueno. Natalia, tú eras la pequeña, lo hemos dicho antes cuando hemos anunciado la canción. Eso tiene sus ventajas porque Aitana es la más pequeña de esta edición también. Pues, bueno, ventaja, pues no sé. Que te queda toda la vida por delante también para aprender. Bueno, igual que a todos, ¿eh? Te queda toda la vida por delante, no sé. Yo creo que tampoco hay tantísima ventaja. No, ¿no? Aquí hay que estar al loro de todo, hay que aprender muchísimo, trabajar muchísimo, estar atento a todo lo que te dicen los profesores, pero es que esta niña tiene un completo, mírala, es maravillosa. Canta súper bien, tiene rollo, es guapísima. Qué guay. Es monísima. ¿Que luego cantas otra vez? Luego canto otra vez un ratito. Eternal Flame. Sí. Te va a quedar también, ¿a que déjame sí? Soñar. Talía, Geno, Marina, te van a estar esperando sí, y nosotros también. Muchas gracias. ¿Vale? ¡Aplauso para Natalia! Y tú y yo nos vamos. ¡Hasta luego! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! Dios mío. Qué bien, ¿no? Se me está yendo el vestido, sí. Oye, que siempre se ha dicho que Aitana no se meneaba, que las coreografías... Pues mira la Aitana, cómo pero lo mal, todo. O sea que... Anda, mujer. Ponte aquí. Vale, ¿ya te querías ir? Uy, es verdad, el vídeo. Claro. ¿O no? Pues sí, mujer. Tu familia. Hola, Aitana, cariño.
Te deseamos una muy buena, feliz Navidad y una buena entrada de año 2018. Por si no nos vemos, cariño. Disfruta este día. Un beso. Cariño, disfruta y aprovecha el tiempo. Que este año es el primer año que estamos sin ti y te vamos a echar mucho de menos. Haz que merezca la pena. Te deseamos una feliz fiesta con todos tus compañeros. Pasarlo bien. Te queremos. Beso para todos. ¡Qué guay! Qué jóvenes son, ¿no? Tus padres. No te creas, lo que pasa es que se conservan muy bien. Esto no les va a gustar lo que acabas de decir. Bueno, o sea, mentira, son súper jóvenes. Son jóvenes y se conservan bien. Sí. ¿Y el perrito? Es mi perrito. Oye, se llama Bela. Estaba como un poco aplastado, ¿no? Ahí en el vidrio. Lo tenían aprisionado. Es que mi madre le quiere mucho. Bueno, mi padre también, pero mi madre más, si lo demuestra. Estás arreglando, Etana. ¿Tienes ganas de verlos? Sí. Muchas que sí. Sí. Algún día te podríamos traer aquí, ¿no? A tu perrito. Yo tengo, ya lo he dicho muchas veces, tengo un chihuahua también que harían buenas amigas. Pues y el sí. de Agoney, o sea, podemos formar aquí un lío importante. ¿Vale? Pues nada, Aitana. Luego te veremos cantar también el Camina. Vale. Quédate aquí tranquila conmigo porque vamos a ver cómo ha sido ese encuentro entre Alex y Nerea dentro de la academia, porque cuando se han visto los dos, han trabajado tanto. Hostia, Alex, ¿cuánto hacía que no te veía? Pues mucho. Yo te veo más a ti, pero hacía mucha hora. ¿Tienes la letra por ahí? Para mí es una de las mejores canciones de OT, te lo digo. Es la musa que te invita a tocar la suave vida. El sol sostenido te lo has marcado ahí como un pepe, ¿eh? Sí. ¿Qué voy a hacer? Si quieres, buscamos una alternativa. Pero... No, yo tiro para arriba. Tiro para arriba cagando leches. Tú no te preocupes. Para eso he venido. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Para no haber ensayado. ¡Cuidón! ¡Bien! ¡Qué guay! Muy bien, muy qué bien. Guay. ¡Qué arte tienes, hija! ¿Verdad? ¿Y tú? Bueno, ya ves, yo no. Yo ayer estaba acojonado, digo, ¿en serio? Y ahora estoy aquí cantándola contigo. Oye, verás que sale de puta madre, ¿eh? Sí, yo. Palabra. Lo sé, muchas gracias. Esta canción la iba a cantar Nerea con David Bustamante. No ha podido venir a esta gala porque está indispuesto, así que desde aquí. Le pedimos, por favor, que se recupere pronto, que vuelva a OT, que esta es su casa. Pero ahora vamos a escuchar a Alex y a Nerea, que nos cantan un temazo. Otro de los grandes de Operación Triunfo, como es Vivo por ella. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce, caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita a tocar la suave vida. En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando falta. Vivo por ella, no. Y vivo por ella y nadie más puede vivir.
ella me da la vida, la vivo. Si está junto a mí, si está junto a mí, es un palco contra un vivo por ella, mi penetrante masos, vivo por ella íntegra, cada día una conquista, la protagonista es ella también. Yo vivo perpleja. ¡Guau! Wow, ¡qué bueno! ¡Eres Alex! Bueno, lo primero de todo... ¡Alex! Decir que es muy, muy, muy fácil y muy agradecido cantar con alguien como Nerea. Y como él. Pero si me permitís, no es nada fácil ponerse la piel de un artistazo y mejor persona aún como David Bustamante. Así que esta, para ti, hermano. Que sabes que te quiero, para ti. Y además, de verdad, bueno, ¿qué sientes cuando estás aquí? A ti esta canción te dijeron, oye, que la tienes que cantar tú, que Busta no está sí, tampoco dispuesto, no puede venir. Vivo por ella, es el sueño de mi vida, o sea, vivo por todo, sí, ahora mismo. Hay que apretar muchísimo, pero lo has bordado. Sí, hay que apretar, wow. Y tengo que reconocer que tuve que bajar medio tonito, porque es que Bustamante tiene un torrente que sabemos cómo es, pero incluso así me he sentido muy cómodo, muy agradable hacerlo con Nerea. Muy grande, y además que tiene... Con 18 años nosotros no pisábamos así el escenario, con este temple, con este porte. O sea, va a llegar donde quiera y más. Además que lo sí. Tenga claro. Nerea, ¿qué tienes que decirle? Que, a ver, la verdad es que cantar con él ha sido todo un regalo. A mí cuando me dijeron que Bustamante no podía venir, me supo mal por él y más porque es por un tema de salud y me sabe fatal y por eso también le queríamos dedicar la actuación a él. Por supuesto. Pero cuando me dijeron que cantaba con Alex dije wow. Pero aún dije más wow cuando la ensayamos juntos. Qué bien, qué bonito. Que Alex no se va. Que luego canta no voy, con no Ricky, voy. Con Juan Antonio y con sí, Fabián. Sí, corazón espinado. Corazón espinado. ¿Eh? Esta sí. ¡Ole! Tengo que decir algo antes de que se vaya Alex, para volver luego, que todos los temazos de esta noche estarán disponibles en las plataformas digitales, así que los tendremos todos, porque esta gala hay que guardarla siempre, llevarla. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, yo ya lo tengo reservado. ¿Eh? Ya, pues nada, Alex, te veo luego. Muy bien. Vale, vámonos. Vale, guapa. Gracias. Venga. Lo que estoy disfrutando yo también, tocando las manitas, ¿eh? Ya. Yeah. No me voy a ver en otra, ¿eh? Todo el rato así, ¿eh? Ponte por aquí, Nerea. A ver. Sí, qué tema más chulo, ¿eh? Vivo por ella, es un regalo ese tema. Sí, yo cuando... Y complicado también. Y precioso. Precioso es lo que tú vas a recibir ahora. No pierdas detalle. ¡Ay! ¡Nerea, te queremos! Hola, hija. Ya ves, estamos aquí toda la familia súper ilusionados acompañándote en esta Navidad tan estupenda que estás pasando. La vas a recordar toda tu vida. Aprovéchala a tope. Todas las enseñanzas de tus profesores tan estupendos, a todos tus compañeros que son geniales y bueno, que sepas que aquí estamos todos apoyándote, que te queremos y que estamos súper orgullosos de ti. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué? ¿A quiénes hemos visto? Bueno, a muchos, pero... A muchos. Estaba mi madre, mi padre, mi hermana, mi tía, mis primos, mi otro tío, un poco de todo, ¿no? Tíos y primos por ahí. Y hijos de primos. Su propia marca, ¿no? O Tenerea, aquí en grande, que se viese. Ay, ¿no, mira, ¿no te has fijado las no camisetas? No me he fijado pues, en sus caras. Sí, pues llevaban todas unas camisetas blancas con Nerea aquí bien grande y con su gorrito de Papá Noel. O sea, que ya tienen las Navidades hechas. ¿Ganas de verles también? Sí, sí, y ahora más. Bueno. Es que es raro, es raro. Ya queda poco, ¿eh? Bueno. Bueno, o no, ya veremos. Ya queda poco, digo yo. Yo prefiero que no quede poco, ¿eh? Yo prefiero quedarme aquí un tiempo. Me refería que ya hemos pasado al Ecuador del programa, no quería decir sí, otra sí, cosa. Sí, lo sé, lo sé. Nerea, felicidades por Gracias. La familia que tienes también. Sí. Y ahora quiero que disfrutéis todos de lo que ya está sobre el escenario, porque nos van a cantar...
Alejandro Parreño y Raúl, Don't Let the Sun Go Down on Me. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired. Still before me, frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself from falling. Change the way of life. But your misery, my meaning will marry you through. Close the door. ¿Dónde vais? Ay, ya me iba. Raúl, Alejandro. Mónico. Ay, qué ilusión veros juntos. Bueno, Raúl, lo primero. Qué ilusión estar aquí. Hace una semana que te fuiste, pero tienes todo el público aquí contigo, por supuesto. Mira a tus compañeros. Os quiero, muchísimo. Muchísimo. Oye, en una semana ya que llevas fuera, ¿cómo estás viviendo estos días? Estoy desorientado todavía. Es un poco caótico porque a veces estoy a punto de ducharme en casa y me parece oír el timbre de la academia y pienso que llego tarde a la clase, pero no, estoy en mi casa y ya no estoy concursando, pero bueno. ¿Sabes lo que le pasa a él? Es que justamente yo salí también una semana antes de Navidad. Entonces lo entiendo perfectamente porque ahora volver con los compañeros que yo volví a cantar música tu voz, pues es complicado, ¿no? Es que tiene como unos sentimientos ahí enfrentados, ¿no? De alegría y también de pena, pero cantas de puta madre, tío. Es un placer cantar contigo. Yo también, un ejemplo. Alejandro, estuviste como jurado, ahora estás aquí en el escenario. Esto sí, esto... ¿Qué es más difícil? Es más difícil jurado, porque es muy, no sé, yo los entiendo a ellos y estar de jurado es muy complicado. Esto es más agradable, por supuesto. Es arte, esto es arte. Gracias por estar a vosotros, con nosotros. A vosotros, chicos, un placer. Con nosotros aquí. Y feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. No te vayas todavía, que le tengo que hacer una pregunta a Raúl, porque tú eres supersticioso. A veces. Bueno, pues no eres el único, ¿eh?, de esta edición de Operación Triunfo, porque nuestro equipo de investigación de OT ha estado fijándose en los estilismos de Cepeda. Y nos hemos dado cuenta que...
que dentro de la academia a él no le gustan ni el colorinchi, ni los estampados, ni las ornamentaciones, pero tampoco las galas, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que se ponga lo que se ponga este hombre, le queda tan bien, Raúl. Es que mira, quien tiene porte lo tiene. Ven conmigo, Cepeda. Si es que, de verdad, la percha que tiene el Cepeda, ¿eh? Es demasiado. ¿Te ha gustado el vídeo o no? Me ha dejado rojo. ¿Por qué rojo? Joder, ¿se ha sido bonito? ¿De verdad? ¿Dónde está el tuyo? Este. Aquí, Cepeda. Aquí, claro. Este que pone Cepeda es el de Cepeda. Que es una camiseta, ¿no? Oye, ¿una? Tan mal no vamos de presupuesto, Cepeda. Vamos a abrirlo y vamos a enseñarlo. Ay, oye, mira, esto primero así. ¡Ostras! Qué chulo, ¿eh? Mira, que se vea bien. ¿Te has puesto alguna vez uno de estos colores? Mira, una por cada nominación. Sácala, sácala, por ejemplo, esta. Enséñala. A ver, oye, muy bonitas, ¿no? ¿Sí? Claro. ¡Ah, mira esta! Cepeda, mira esta. Mira, esta es muy propia para este momento que estamos viviendo. Y esta también por aquí. De Navidad. A ver, ponte esta por encima. ¿Pero esto me cabe? ¿Eh? Sí, sí. Bueno, luego lo sabremos porque vamos a hacer una cosa. No te lo voy a pedir ahora, ¿vale? ¿El qué? Pero luego, que te pongas la camiseta porque viene muy apañado. Pero luego, durante el programa, tal como vayamos avanzando, te voy a pedir que te vayas colocando una y otra. ¿Te parece o no? Hombre, bueno, sí, hombre, no sé. Es Navidad, Cepeda. Venga, vale. ¿Eh? Y también, si algún compañero se quiere poner otra, yo me pongo también lo de los renos, que me queda muy bien. Venga. En fin, me las voy guardando y las voy doblando. Yo, aquí, muy apañado. Cepeda. ¿Sabes doblar? ¡Uy, mira qué bien lo doblar, Cepeda! Claro. Oye, tú te tienes que ir preparando. Vete por ahí. Venga. Justo por esta puerta, Cepeda. Ahora. Y Agoney, vente, 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 vente por aquí, vente. Agoney está como un poco travieso dentro de la academia. ¿Yo? Sí, porque eres un poco, bueno, tiene un puntito canalla, hace travesura. ¿Te asustas con lo que digo? No. ¿No? No, bueno, porque ya te conocen, ¿no? Sí. A lo mejor esto no lo has visto, sí, sí que lo has visto. Pero a mí me ha dado miedo hasta a mí, mira. Cago en la madre que me parió. No para, ¿eh? Y siempre con Miriam, ¿no? La pobre. Es un reto con Miriam. ¿Eh? Es un reto para mí, Miriam. ¿Porque no se asusta fácilmente? No, ¿o qué? No. Con la zambomba no se asustó mucho, ¿no? No, pero tiene una zambomba al lado de la cama. Es que estaba justo con la laringitis y no podía gritar. Ah, y entonces grité para adentro. Un susto contenido. Sí. Un susto para adentro. Agoney, toma, que este es el tuyo. Mira qué bonita la caja. La puedes guardar luego, ¿eh? Vale. ¿Abrimos? Todo un kit para dar sustos dentro de la academia. Hay de todo. A ver, ahí este me gusta para mí. Este me gusta para mí, Agoney. Mola, ¿eh? A ver, este tal. A ver, póntelo al revés, póntelo al revés, Agoney, que te has puesto el serrucho para el otro lado. Ah. Ahí. Ah, claro. Así, así ahora parece de verdad. Rubio. Ahora. Mira. Oye, qué chulo esto, ¿no? Luego vamos a hacer una cosa. Este podríamos compartirlo con Roy. Roy está diciendo, ya me podrían haber regalado eso a mí. Estaría bien. Sí. Prepárate que luego viene el tuyo también. Agoney, todo esto lo dejamos por aquí. Sí. ¿Vale? Tú también te quedas conmigo de momento. Enseguida tendrás que actuar, pero antes vamos a ver cómo ha sido ese momento entre Cepeda y Manu Tenorio, que Manu tenía muchas ganas de conocer a Cepeda, Cepeda a Manu Tenorio, y ha sido, pues, una maravilla. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado!
¡Lo buena bunda! Te peta, coño, dame un abrazo. ¿Qué tal? Encantado. ¡Que me rompes! ¡Qué grande! Un abrazo, tío. Igualmente. Va, que empezamos, hacemos una pasadita. Vuela esta canción para... ¡Qué broma! Cada un... una sacudida al corazón. Si alguna vez amé, si algún día, después de amarme, fue por tu amor, Lucía. Ahí la segunda voz, que bueno, ahí tenemos que poner la voz. Yo hago la segunda y tú haces la primera si quieres. Nos vemos ahora. Eso sí, nos tenemos que mirar. Claro, por supuesto. Pero sin beso, ¿eh? No, no. Sin beso, por favor, beso no, ¿eh? Bueno, si quieres beso, afeítate. Pues, ¿para qué vamos a esperar más? Manu Tenorio y Cepeda nos cantan Lucía. Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva al viento pintada en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. Y no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, olvidé para mirar allí en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día, después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Cepeda, buenas noches, Manu. ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Bienvenido de nuevo a tu programa, Operación Triunfo. Muchas gracias. Sí, para mí es como volver a casa, la verdad. Cuando has oído la sintonía, es verdad que este tiene unos toques más modernos, pero has dicho, Dios mío, que estoy aquí otra vez. Sí, sobre todo se me han revuelto muchas cosas en el estómago de muchos bonitos recuerdos que he vivido aquí, ¿no? Con gente maravillosa. Y sobre todo venir y volverme a reencontrar con un equipo formidable de personas a las que tuve la suerte de conocer, pues ha sido algo muy emocionante, la verdad que sí. ¿Y cómo ha sido ese momento de encontrarte con Cepeda y trabajar con él? Pues ha sido fantástico porque, bueno, la verdad es que él y los compañeros también suyos que he conocido son gente muy, muy cariñosa, muy noble, muy sencilla. Y sobre todo yo lo que más me alegro es que estamos rescatando otra vez ese espíritu que tanto hace falta hoy en día de la fraternidad, de la hermandad y de la amistad, que son conceptos que yo quiero que mi hijo pequeño aprenda y lo tenga muy claro. Seguro que lo va a tener, teniendo claro, unos
los padres como vosotros. Manu, muy rápidamente, ¿en qué estás trabajando ahora? Porque yo te quiero ver. Pues mira, estamos trabajando en un recopilatorio que voy a sacar para principios del año que viene. Y la verdad es que estoy muy feliz porque además vamos a celebrarlo con un pedazo de dúo maravilloso que todavía es una sorpresa, pero que en el primer trimestre del año ya, si Dios quiere, ya estará en la calle. Lo contaremos, ¿no? Hombre, claro que sí, Rey. Manu Tenorio, millones de gracias por haber estado con nosotros. Cuídate muchísimo. Nuestra gira de Lucía, ¿eh? Y vamos a hacer una gira por Soria, tú y yo, que esto va a ser horroroso. Oye, pues yo me apunto. Manu, gracias. Chao, Manu. Te espero, vámonos. Gracias. ¡Hombre! Soy tu sombra, Cepeda. Ponte por aquí. Qué chulo, ¿eh? Cantar con Manu, ¿no? Joder, qué bonito, además. Y han empastado bien las voces. Ay, bueno, ahora relájate. Te iba a decir que te relajase, pero es que no, no vas a poder. Es imposible, ya sé lo que viene. A ver. Pues entonces mira y disfrútalo. A ver. Hola, Luis, que desde México, que sepas que también te seguimos todos los días, que te votamos, que nos gusta mucho cómo cantas y a toda la oficina también. Y que sigas haciéndolo bien, muy igual de bien, y mucho ánimo y feliz Navidad a todos, no solo a ti, sino también a todos tus compañeros y a todos tus profesores. Y eso, que te votamos todos los días y que lo sigas haciendo así, que nos gustas mucho. Y un beso muy grande desde México. ¡Mua! Tu hermana, enviamos un beso desde que tomaste en México. Sí, igual le llega dentro de 8 horas, pero... Bueno, pero que sí. Le llegue, ¿no? Sí, sí. Dice que te sigue de allí. Sí, joder, qué bien, tengo gente en México, ¿no? Bueno, hay gente que lo mismo te está votando desde México también. No lo sé. ¿Eh? No lo echas de menos, Cepeda, a tus padres, a tu hermana, claro, a tu gente. Claro, a todos, a toda mi familia, y a mis amigos y a todos. ¿Cuánto hace que no veas a tu hermana, por ejemplo? A mi hermana más, porque como ella vive en México, pues es más complicado, ¿no? Igual desde, creo que desde verano, así que no la veo. Pero sí que hablamos y eso sí, hijo. Una gira por México, ¿no? De Operación Triunfo, ¿no? Hombre, por pedir que no, ojalá, que no quede. Cepeda, no se me ha olvidado lo de las camisetas. No están aquí ahora, pero luego vamos a hacer que te pongas alguna. Vale. Tú elige. Vale, vale. No todas, pero una por lo menos, ¿vale? La de los... ¿La de los renos? Sí. Vale. Pues elegida está. Quédate de momento aquí conmigo porque ahora vamos a ver cómo han sido esos momentos también muy cercanos, muy íntimos entre Agoney y Gisela dentro de la academia porque les ha encantado el dúo que les ha tocado. ¡Hola! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Qué guay! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Así que era tu cantante favorita de pequeño, ¿no? De mayor ya no, ¿no? ¡No! De mayor ha cambiado de cantante favorita. Había una película que me compré en la que venía tu firma adentro. ¿La de Peter Pan? Sí. La de Peter Pan. ¿A esa sí la has visto? Claro, la que ya. Sí, ¿eh? ¿Cuál no? ¿Cuál no? Y creo que me la compré por la película. No he visto ninguna peli de Disney. Creo que me la compré por el papelito que venía con la firma. Sí. Ayer se lo contaba, lloraba cantando la de aquella estrella. Mi familia tiene que estar así. Venga, va, apretate el culo. ¡Vamos! Somebody else's girl. Somebody else's guy. Yeah. ¡Listo! Todo listo para oír ese Somebody else's guy. Llega el turno de Gisela y Agoney. Sharing the days in the sun. Then I found out that you were somebody else's lover. After all the plans we made, now we're shattered. I see I can't get off my high horse. I can't let go. You are the one who makes me feel so real. Ooh, what am I supposed to do when I'm hooked so on you? And then I realize you're somebody else's guy. That day in September, I'm sure you can remember. That's when all the stuff is stopped. You told me a lie, and you think I'm an alibi. But baby, yeah, I still care. You know I love some baby, that I care.
Ay, Gisela y Agoney, si tú supieras, bueno, ya lo sabes, la ilusión que le hacía a Agoney conocerte y sobre todo cantar contigo. Y a mí conocerle a él, porque tiene una voz con una personalidad que me encanta. O sea, eres un pedazo de artista. Ya. Muchas gracias. ¿Qué estará pensando tu familia, Agoney? Porque ellos sabían que esto para ti era un sueño. Claro, sobre todo mi hermana tiene que estar así. Es flipante. Aquella estrella de allá, ¡ay, Dios mío! Hoy brillará por ti. Tu sueño se realizará. Siempre ocurre así. ¡Hola! ¡Que me las he emocionado, Gisela! Gracias, de verdad, ¿eh? Mucha suerte con el musical que tienes a las puertas. Sí, gracias por haber estado en tu casa. No me quiero ir. Y mucha suerte. No puedo mucha quedar. Suerte de corazón. Te puedes quedar, sí. Bueno, sí. No, claro, bueno, que te puedes quedar. Es el momento de ellos. Ahora nosotros hemos venido aquí a aportar un poquito de nuestro Soy sentimiento mágico, todo. Gracias, y nuestro verdad. Amor. Gracias a todos y feliz Navidad. Que nos veamos pronto, Gisela. Gracias. Hasta luego. A ti, precioso. Mucha suerte. Igualmente. Venga, con ahí. ¡Al sofá! ¡Oh! ¡Ay! Lo que me estáis haciendo correr hoy, de verdad. Esto no se ve, ¿eh? Pero voy por detrás, por arriba, por abajo. La gente dirá en casa, ¿por qué ahora canta uno, ensaya el otro? Porque esto es así, porque es una gala de Navidad y aquí hay magia. ¿Agoney? ¿Seguimos con la magia? Sí. Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? ¿Tiene alguna cinta? No, hombre, no. Hoy no estás jurado. Hoy no te pegas nada. Lo que te va a pegar un hueco al corazón es esto. Cariño, estas Navidades serán especiales ya que estás cumpliendo un gran sueño, el cual vivimos con mucha ilusión. Que pase una feliz Navidad junto a tus compañeros. Disfrute y quiéranse. Aquí extrañamos tu alegría, tu amor. Te queremos, Hago. ¡Feliz Navidad! ¿Quiénes estaban en ese vídeo? Es que son tantos, pero estaba Bambi. ¿Tu perrita? Sí. ¿Ahí no la has visto ya, Bambi? Sí, estaba corriendo por el suelo. Ah, es que es así, a ver. Muy chiquitilla. Claro. ¿Te has emocionado un poquito al verla? ¡Guau! Sí. Por cierto, ahora llega otro momento mágico de esta noche, porque Ricky, Juan Antonio, Alex y Javián nos van a cantar, pues, otro de los grandes. Corazón espinado. Me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón, no. Corazón aplastado, tu
Cuando nos viene entregado, pero no olvides, mujer, que algún día dirás: ay, 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 cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele el corazón. Ay, cómo me duele el amor. ¡Hombre! ¡Ricky! Juan Antonio, por Dios, dame un abrazo. Javián, de verte. Mi vecino. Javián es mi vecino. Total, ¿eh? De Alcalá de Guadaira. De Alcalá de Guadaira, de pueblo. Alex. ¿Qué tal? A ver, os voy a hacer una pregunta primero a vosotros dos. ¿Vuelve Fórmula Abierta definitivamente, sí, ¿sí o no? Confirmamos. Más que nunca y con nuevo single y con muchas ganas, ¿verdad, Alex? De hecho, estamos ya escribiendo y perfilando ya los detalles del último single, que lo estamos haciendo entre Javier y yo. Bueno. Es cierto que Mireia, por agendas y demás, se ha tenido que bajar momentáneamente del barco. Somos tres, la nueva formación, pero Fórmula Abierta viene dando mucha guerra. Acordaos de esto, ¿eh? Correcto, beso para Mireia. Sí. Un besazo para ella también. Oye, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Yo digo que a lo mejor... No, claro, o formar un grupo aquí o algunos de los que ya habéis salido también luego con los que salgan formar algún grupito, ¿no, Ricky? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿no? Todo se puede mirar, Ricky, ¿no? Ricky se apunta un bombardeo. No, a Ricky le tengo que preguntar yo. Todavía nos acordamos de tu última actuación aquí, ese Let Me Entertain You. ¿Se canta con menos presión en un día como hoy o tenías esa presión añadida de volver, de estar con estos grandes también, con tus compañeros? Hay... Es una presión diferente. La verdad que cuando hice Let Me no tenía presión ninguna, lo disfruté muchísimo. Es verdad. Y, no, lo que es muy guay es verles a ellos después de estas dos semanas. ¿Y qué voy a decir? Que les echo un montón de menos. Entonces vienes aquí a cantar delante de ellos y delante de todo este público, pues mola un montón, la verdad, no sé, estoy súper motivado. ¡Ay, Ricky! Y Juan Antonio, yo te tengo que preguntar. A ver. Ricky. Ricky. Juan Antonio, ¿hemos recuperado el tiempo perdido ya en casa o no? Sí. ¿Sí? Sí. Hemos bailado reggaetón lento. Hemos hecho ya todo lo que se podía hacer. Oye, ahora que ya estás fuera, que has vuelto con tu mujer en casa y tal, ¿echas mucho de menos la academia? ¿Volverías a entrar en la academia y pasar el tiempo que pasaste? Yo me iba ya ahora mismo allí, los abrazaba y no los soltaba en tres días por lo menos. Qué bueno. Pero por lo menos, ¿eh?
Había Millón, que llevamos aquí dos días, les hemos cogido cariño. Una buena abrazo, vale, no sé, esto. Sí, sí, nos damos un abrazo, ¿no? Aquí, como bueno, Antonio, ¿vamos? Bueno, vamos, no, por favor. Vamos. No. Vení un momentito que tengo que hacerte una pregunta muy rápida, Javián. Dime. En OT1, ¿quién era el dinamizador de grupo, el que hacía las bromas, el que siempre preparaba cositas? Hombre, Zipi, mira cómo se va, ya que va para él. ¿Eh? O sea, pero está más reformado ahora, ¿eh? Ya es maduro, desde que va a ser padre, ya... Sí, voy a ser padre, voy a ser padre. ¡Ah, va a ser padre! Dentro de 20 días, con mucho voy a ser padre, sí. Enhorabuena, Ale. De hecho, mi chica me estará viendo en casa, pobre, que tiene una barriga hasta aquí, Laia, que te mando un besazo. Un besazo para ella. Hemos dicho que eran Zipi Zape, nosotros tenemos también a un dinamizador de grupo y su nombre es Roy. Roy. ¿Te animas a enseñar un poco de galego también aquí a tu gente o no? La palabra más importante que deben saber, no me digas un taco. Sapo concho. ¿Qué significa? Tortuga. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. El más votado por el público y, por tanto, el favorito de esta gala es... Lo voy a decir muy lento. Como una tortuga. ¡Roy! ¡Vente porque...! ¿Y tu regalo, Roy? ¿Cuál es? ¡Ahí viene tu regalo! ¡Ey! ¡Cuidado por aquí! ¡Vente! ¡Ay! ¡Ay! Es precioso, tío. Es chulísimo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Buah, qué guay! Me encanta para mí también. Para la playa, ¿eh? Claro. Vamos a sentarnos detrás, Roy, aquí detrás. ¿Cómo lo gestiono esto? Que tenéis muchas cosas de las que hablar aquí. ¡Qué guay! A ver, siéntate ahí. Eso, ¿eh? Estar a mi lado. Hombre, te lo tienes que poner aquí al ladito. Vale. Tú te tendrás que preparar luego. A ver, ¿dónde lo ponemos? Que no cabe. Nerea, deja un ladito por ahí. Sí, es que es, déjalo. Por... Esa, porque, es que de verdad. A ver. Amiga. Toma, aquí encima. Vale, está ahí, aquí. Ahí. Sí, por aquí. Ahí. Sí, por aquí. ¿Preparado? Sí. ¿Vale? Está bien. Tenemos a Roy con su sapo concho y tenemos a Alfred también listo en la playa del Prat. Quiero que veamos ese detalle. Como en casa. Relajado, en paz, con los pies en la arena y disfrutando. ¿Qué cosas me hacéis ¿Se hacer? Termina de oír el mar por la caracola FM? Hostia, no, sigue sin funcionar la cosa, pero como en casa, ¿eh? Aquí con la arena. Únete si quieres después. ¡Ay, Cepeda, también la camiseta! Por favor, ponte de pie. A ver. Enseña al público. Algo está pasando en OT, es la magia de la Navidad. Oye, me encanta la tortuga, ¿eh? Es increíble. Esta es la cabeza. Sí. Ya tenemos más cosas. La tortuga no lo sabe nadie, pero tiene su propio número luego, así que la veremos sobre el escenario de Operación Triunfo. Pero ahora, quienes están preparadas ya son Nuria Fergó y Mireia, que nos cantan Noches de Bohemia. Llevo tu imagen.
la cosa. Nuria Pergó, buenas noches, Mireia. Guapo. ¡Que viva Málaga! ¡Viva! Las dos malagueñas, oye. Nuria. Madre mía, qué lujo, ¿eh? ¡Qué lujo! Volver aquí, al plató sí. de Operación Triunfo, sí. el que te vio nacer como artista, sí. ¿qué sientes? ¿Qué se te viene así cosas, para arriba? Muchas cosas, imagínate. Han pasado muchos años ya, ¿eh? Que dentro de nada cumplo 39. Pero fíjate, si está hecha una chiquilla, mujer. Está igual, ¿a que sí? ¿A que está igual? Es que no ha cambiado. Respiro. Ha sido muy especial esta experiencia porque no contábamos con esto y claro. estamos aquí nuevamente. Ninguno contábamos poder con esto, Nuria. Poder conocer a todos los chicos, que son estupendos, por poder estar aquí en este programa que ha sido todo para nosotros. Y un subidón, es Navidad, son tantas cosas juntitas ¿verdad? Que ¿verdad? No, de verdad estoy feliz. Feliz por poder compartir con vosotros, con este nuevo público que tenemos aquí, tan pequeñito. Están guapos hasta con eso en la cabeza, sí, ¿eh? Sí, 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 guapísimo, de verdad. Mireia, y tú supongo que, claro, malagueña, conocías desde hace muchos años a Nuria Fergó y ahora de pronto te dicen, no, que vas a cantar con ella y que vas a cantar Noches de Bohemia. Sí, hombre, es muy fuerte Noches de Bohemia, sabemos que es un temazo de Operación Triunfo y es un placer cantarlo con ella. Nos has echado mucho de menos, Mireia. Muchísimo. Sí. Muchísimo. A tus compañeros. Y a mis niños también, y a los profesores, al público, el escenario, a todo el mundo. Qué y bueno. Un placer de estar aquí esta noche. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, por haber estado esta noche con nosotros. Mireia también. Pero tengo que decir antes de despediros que Mireia está en forma perfectamente, ya lo estamos viendo. Pero es verdad que en la academia le han echado una mano a ella y a todos sus compañeros. Porque hemos dicho antes que Vero les dio una clase cañera. Y cuando digo cañera, es cañera de... incluso, mira. ¡Hola! ¿Qué estoy cantando? ¡Hola! Voy a hacer vuestra seña hoy. Lo que voy a hacer es una clase de kickboxing. Your body's full of dreams, big to me, you want to let me go. Yo, cuando entré a la academia, entré como muy, muy inocente, muy, pero yo sabía dentro de mí que esa fuerza interior la tenía y eso es lo que me ha hecho avanzar. Y yo quiero deciros que nunca tengáis miedo y que no tengáis miedo a expandiros. Los artistas tenemos ese regalo de poder regalarle a la gente con mensajes, inspiración. Y es que es muy bonito porque lo que transmitís alegra la vida de los demás. Os deseo lo mejor y para siempre. Caña de la buena con nuestra Vero, que ya han visto, que está en forma estupenda. Y ahora vamos a ver cómo ha trabajado también cañeramente con nuestro Roy, porque se encontraron dentro de la academia y desde entonces no han parado de currar. Hola. Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Estás igual? Sí. ¿Sí? Tía, estás igual. Es muy fuerte lo tuyo. Sí. Todos hemos envejecido menos tú. Ay, estoy contenta y emocionada. Mira, de verdad estoy temblando. Me encanta. Qué guay. ¿Tú qué, Sapoconcho? Pues aquí. Vamos a enamorarnos ahora. Sí. Yeah. Enamorarnos un poquito, sí. Venga, va. Por favor. Venga. My life has just begun, a burning fire. Vamos a ponernos muy románticos en Operación Triunfo con ese I finally found someone, Roy y Vero. It's better than it's ever been.
Cause we can talk it through. My favorite line, whiskey and alcohol. To take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone, someone to share my life. I finally found the one to be with every night. Cause whatever I do, it's just got to be. My life has just begun. I finally found someone. Did I keep you waiting? I didn't mind. I apologize. Baby, that's fine. I'd wait forever just to know you were mine. Your hair. Exceptional. I can't wait for the rest of my life. And this is it. Oh, I finally found someone, someone to share my life. I finally found the one to be with every night. Cause whatever I do is just got. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dame un abrazo ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es lo que me voy a llevar? Me lo llevo yo también. Pero, ¿con quién cantaste este mítico con dúo? Naim, con ¡ay, Naim, con lo Naim! Canté. Y, bueno, la suerte he tenido de cantar muchas canciones con él en OT. Y ahora, pues, yo le dije a Naim, no te pongas celoso, ¿eh? Dice, no, no, que además dice que Roy lo hace genial. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido trabajar con Roy? Genial, porque además, trabajar por primera vez con una persona, con una canción que es, tiene tanta fuerza y tanto sentimiento y encontrarlo, porque yo creo que es todo en el ambiente y el deseo de que salga todo. Y mira, maravilloso. Bueno, ahora tengo que preguntarle a Roy. Cuando os dio caña kickboxing en la clase, lo mismo no te caía tan bien, ¿no? Ahí dije, uy, no. Es broma, no. La verdad, la experiencia fuiste súper agradable con nosotros y desde muchas ahí nos gracias. Enamoraste. Ay, gracias. Mira, yo estaba en el... Pero, dame tu mano. Que te veamos muy prontito por aquí, que es donde tienes que estar. Y nada, mucha suerte a todos, de verdad, disfrutar este momento que es vuestro, ¿vale? Vero, fuerte el aplauso para ella. Gracias. Roy, tenemos trabajo, ¿no? Tú. ¿Los dos lo ves? Venga, ya. Corre, sigue. Ponte ahí un momento, espérate. Quédate en su sitio. Es que no podemos ver el vídeo de la familia de Roy si no tenemos aquí. Es un poco aparatoso, ¿no? No, pero aquí detrás, mira, vale, como vale. Que se está asomando. Ah, vale, me gusta. Ahí. Ahora sí podemos ver quién te ha dejado un mensajito. Hola, cariño. Estas son las primeras Navidades que no pasamos en familia. Y aunque te echemos de menos, este es el mejor motivo para que estés separado de nosotros. Y de toda la gente que te apoya. ¡Que es mucha! Hermano, estamos muy orgullosos de ti y de cómo estás afrontando esta experiencia. Te queremos mucho, campeón. ¡Mi amor! Dicen que las Navidades todos los sueños se cumplen. Así que espero y deseo que en estas Navidades tus sueños se hagan realidad. ¡Te quiero, mi vida! ¡Te amo! ¡Mua! De tu sapo concha. Bien, ¿no? Y a tu sapo concha también. ¡Qué guay! Me quedé... Qué chulo. Te has quedado como el sapo concho. Mira, sí. Que no abre la boca. Ay, qué fuerte, tío. ¡Quiero hacer amiguetes! ¡Ué!
Pues tienes que hacer el casting. Cuando ves a la familia, Roy... Muy fuerte, sí. ¿Y a tu chica? Mi chica, mi familia, mi hermano... Bueno, mi hermano es de mi familia, ¿no? no sé, los echo mucho de menos y... Bueno, ver el vídeo fue como estar un poquito más cerca de ellos. Y lo que te, lo que te están viendo crecer también dentro de la academia, esos momentos mágicos que nos estás dando. Sapo Concho, ¿ha triunfado esa palabra? No sé, parece, ¿no? Yo no sé. Digo yo, pues... Pero con, entre este que tienes, los que te regalaron cuando saliste a la firma de disco, vas a tener que montar, ¿no? Una, como un zoológico. Sí, para... bueno, no, o directamente meterlas en tu casa y tú te mudas, porque es que desde luego yo no sé cuántas puedes tener ya. Muchas. Y las que te quedan. Roy, gracias de verdad por tu talento y por ese número que nos has dado. Luego te veremos en el Camina, en ese estreno mundial con todos tus compañeros. Tengo unas ganas yo. Yo lo voy a cantar, pero desde aquí. Que se tranquilicen en casa. Y ahora nos vamos con Geno, Thalía, Marina y Natalia, que nos cantan Eternal Flame. Oye, muchísimas nos gracias. Hemos enganchado. ¡Ay, ay! Las cosas de... Un momentito, bueno, un momentito. Mejor nos quedamos juntas. Un momentito. A ver. Te echo una mano, te echo una mano. A ver, ya. ¿Una mira, mano? Vale. Lo que he hecho es romperla, como yo hago en mi casa para arreglar las cosas. ¿Vale? Me las guardo de recuerdo. ¡Un beso! ¡Ay, Thalía! ¡Ay, mi Marina! ¡Ay, mi Marina también!
¿Qué tal? Dios mío, Geno, dame un besazo, que ya a ti no te conocía. Qué maravilla de presentador tenéis. Ay, Dios mío, lo bien que me lo estoy pasando. Otra vez. Pues nada, ya no separo más. A ver, Thalía y Marina, ¿cómo es esto de volver aquí a vuestra casa? Muy bonito. Ay, os echaba mucho y estar de con menos. Este público y con nuestros compañeros es precioso. Sí, y a vosotros también. Tengo que recordar una cosa. Vosotras, que ya estáis fuera de la academia, tenéis trabajo por delante. Y recuerdo que el día 27, es decir, el miércoles en Sevilla y el 28 en Madrid, son las firmas de discos de todos los chicos y chicas que están fuera. Así que os esperamos a muchísima gente aquí. Con los brazos abiertos. Geno, vente conmigo por aquí. Qué bonito lo que están viviendo, porque sí. Nosotros es un cúmulo de sensaciones, de sentimientos, de nostalgia también a la vez, pero es una maravilla ver la cara de ilusión que tienen todos, porque es maravilloso lo que van a vivir. Pues maravilloso. Es que todavía tienes ese brillo tú en los ojos, sí, como si fuera la primera vez. Y Natalia, que os veo emocionadísima. Estamos, sí, muy emocionadas, estamos disfrutando muchísimo esta gala. Ver a los chicos la ilusión que tienen, los que están fuera, los que están dentro. Es una pasada. ¡Viva Operación Triunfo! ¡Oye! ¡Viva! 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 A vosotras dos veo dentro de un ratito cantando El Camino aquí, que tengo unas ganas tremendas. A vosotras os doy las gracias, pero antes de despediros tengo que hacer una pregunta. En vuestra edición en Operación Triunfo, ¿había alguien dentro de la academia que era como que llevaba, que era de armas tomar, vamos, dentro? Es decir, que decía por aquí y por allí. Bueno, teníamos a nuestra mami. La mami. Teníamos la a mami. Nuestra Chenoa. Sí. Que la echamos mucho de menos. Le mandamos mucho. Un beso muy fuerte. Un besito, mi niña. Chenoa, te queremos. Pues tiene nosotros, carácter, tiene ella, carácter. Ella, claro, era un poquito más mayor que nosotras y nos tenía todos así, recto. No se habla, no se grita. Con sus tapones, era muy graciosa. Pero lo agradecíamos, ¿eh? Porque había que poner un poquito de orden. Tengo que decir dos cosas. La primera, que cuando acabe este programa vamos a volver a vivir el concierto de OT, el reencuentro. Aquí en Televisión Española, donde os veremos. Y decimos que Chenoa era en su día la que llevaba un poco las riendas dentro de la academia. ¿Y aquí? ¿Aquí quién es? A ver. Miriam. Ah, claro. Y luego está la sargento Neil, que se levanta. ¿Quién? Miriam. Que se levanta así. Miriam, mira ese dos y hace. Levantarse a Miriam. ¿Me levanté yo antes que tú? Ella es como. ¡Ya estoy aquí! A mí vuestras teorías me encantan, pero la práctica es que lleva toda la tarde el fregadero con cosas. Yo llego y no hay ni un plato y fregado, ¿por qué? Porque los que metieron a la vajilla solo lo pusieron a lavar y ahora cogen de los que fregaron. Es que hay gente que tiene mayordomo en esta academia, no sabemos quién. ¡Miriam! ¡Qué miedo! Hombre, con esa musiquita que te han puesto ayudaba también, sí, ¿eh? Sí, sí. ¡Tu regalo, Miriam! ¡Qué miedo me da esto! A ver, ¿qué puede haber dentro? ¿Qué te imaginas que es? Esto no lo sabía yo, ¿eh? Brutal. A ver, sácalo, brutal, por favor. Brutal. Póntela así un poquito por encima, a ver cómo te queda, sin estropearte el peinado, ¿eh? A ver, ¿te la puedo poner? Sí. Con tu permiso, ¿eh? Oye, cuidado ahí, ¿eh? ¡Ah, qué faldita! Bueno. Falda y todo, ¿eh? La teniente Miriam. Dios mío. Está bien, está bien. Oye, pero a ver, que somos muy exagerados. Que es cierto mucho. Que tú, bueno, que dices esto sí, esto no, pero solamente a veces. Muy a veces. Muy de a veces. Hecho, ahora soy mucho mejor que... Soy mucho más blanda. Sí. Mucho más blanda que al principio. Te está ablandando con él también, ¿no? Con cada susto que te mete, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a ver, ¿esto qué hacemos con él? Ah, un cinturón también. ¿Sí? Pues nada, lo guardamos. Bueno, pues vételo preparando por ahí. Guárdatelo. Guárdate el regalo. Sí, que a mí me gustan las cosas colocaditas. ¿Cantas con Javián? Sí. Pues te tienes que ir preparando. Pues nada, me voy. Te pone... No, mejor así, ¿no? Sí, mejor. Esto lo dejamos para luego. Sí, sí. Miriam, vete por aquí. ¡Guapa! ¡Y Amaya! ¡Acompáñame! Este es el de Miriam. Lo cambiamos por el tuyo. De Pamplona. A ver, Amaya, ¿te imaginas que puede ser esto? Buah, pues no, lo he estado pensando en conforme iba pasando la... pero no tengo ni idea. Pues todavía no lo vas a abrir porque primero tenemos que pensar en todas y cada una de las cosas que te ha dicho tu madre desde que estás dentro de la academia. Haz memoria y en casa también. Vale.
Amaya, cariño. Mamá. Oye, Amaya, ¿qué tal tienes la garganta? Pues ahora mismo estoy afónica, la verdad. Claro, pues Amaya, pero cógete la bufanda. Tienes una bufanda amarilla bien bonita, póntela. Mamá, que sí, mamá, de verdad, tranquila. Hoy tenemos la grabación del disco, además. Ah, pues mira, ponte la bufanda ahora mismo. Vale, mamá, vale, no te preocupes, ¿eh? No te preocupes. Estoy súper contenta, ya os contaré ya. Vale, vale. Pero ponte la bufanda, por favor. Bueno, y ahora sí, esto voy a intentar enseñar la cámara. Aquí no pone que se abra la caja, aquí pone tira del lazo. Así que tómate tu tiempo. Tira del lazo poquito a poco. Ahí, para arriba. Ay, es que me va a dar susto. No, hombre, que no va a salir Roy de dentro. Ya, ya, es que estas cosas... Ahí, mira, mira, mira. Tira, 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 tira. ¡Qué venga, venga, va. Venga, va. Venga, hasta luego. Pero esto no es una bufanda, ¿no? A ver, a ver. A ver, a ver. La mamá de Amaya... ¡Mierda, mierda! Me van a reñir los de peluquería. ¡Guau! Wow, lo siento muchísimo. Que es que antes ya se me han lanzado la horquilla. ¡Qué mal, qué mal! No pasa nada. Muchísimas gracias. Oye, lo que podemos hacer es que luego nos sentamos gracias. Todos y nos abrigamos a la vez con la bufanda, pues sí. ¿Vale? Hasta el sapoconcho que tenemos detrás se la podemos poner. No, pero esta te la... Igual si se corta o algo, porque me gusta. Sí, si se corta verdad, te salen, ¿no? 27, claro. Las sí, podemos... claro. Es verdad. Bueno, vamos a hacer muchísimas una cosa. Muchísimas gracias. Me la quedo yo. La he tejido yo, ¿eh? Sí. Sí. Buah, empecé pues en 1997. Buah, muchísimas gracias. Bueno, mira... Amaya, vete también por aquí, te vas preparando. Vale. Pero antes vamos a ver los ensayos que han tenido Javián y Miriam, ¿vale? Vale. Porque también han tenido que ensayar para el numerazo que nos tienen preparado. Vale, si quieres ya lo cojo luego. Yo, me está dando un calor esto, vamos a ver. Sí, sí. ¡Qué calor! Oh. ¡Javián! ¡Justo antes! ¡Madre mía! Me dejaste el pelo largo. Ya te digo. No te reconozco. Señor Gish. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues te vas a tener que conformar conmigo, te lo han dicho, ¿no? Sí, bien, bien, bien. Esa es la primera vez que hace un tema muy bonito con una chavala que canta impresionante, ¿sabes? Pues ya era hora. Estaría guay que cantáramos un tema de Bon Jovi o de Easy Easy, pero si no es el caso, pues... Te ha tocado en bolerito. Es lo que hay, claro. Mi voz igual que un niño. ¡Vamos! Te pide con cariño. Ven a mí, abrázame. Te quiero. Y hasta el fin te querré. Tío, no sé, dime lo que veas, verás tú. Javián, está de puta madre. Qué guay, tío. Me hace mucha ilusión cantar contigo. Qué guay, qué bien. Javián y Miriam, listos para cantarnos esa canción que nos va a llegar al corazón. Te quiero, te quiero. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la solución. Quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño. Te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día. No he
yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te muchísimas gracias. Gracias. Vaya telita, la chiquilla. Miriam, enhorabuena. Oye, hay que dar también un aplauso a todos los músicos que están pasando esta noche. Sí, señor, importantísimo. Al cuerpo de baile también. Muy bien, eso me ha gustado. Sí. Ay, hombre, claro que sí. Javián, ¿tú qué eras lo que llevabas peor cuando estabas dentro de la academia? Es decir, el no ver a la familia, no sé, el no saber qué estaban pensando fuera de vosotros. ¿Cómo se llevaba aquello? Sí, quizá la incertidumbre, ¿no? De estar haciendo bien, estar haciendo mal, qué pensará mi familia. Siempre se piensa eso, ¿no? ¿Cómo estarán ellos llevando lo que yo estoy haciendo aquí, ¿vale? En definitiva, sí. Miriam. Qué gustazo cantar con esta mujer, de verdad. Claro, eso te iba a decir, qué vozarrón, ¿no? Vaya tela, ¿eh? ¡Fua! Qué suerte, vamos. Sevilla, qué suerte. Andalucía, Galicia. La otra punta de España. La ¿eh? Otra punta, doblamos el mapa y caéis uno al ladito del otro. Y ha sido el dúo mágico este que hemos tenido esta noche. Es una mujer muy profesional, con un gran futuro, una voz increíble. Y me ha gustado mucho la estabilidad que tiene en todo y cómo lleva todo su papel. Muy aprendido, muy bien hecho. Muchísimas bravo, gracias, bravo. Lo mismo digo. Javián, gracias. Te vemos gracias con fórmula abierta. Seguro. Y nos gracias, vemos Roberto. En el pueblo. Seguro. Gracias, Javián. Mira, gracias. ¿Vamos? ¿Una carrera? ¡Ya! ¡Corre! Ha quedado, ¿eh? Wow. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Ay, en OTE 2036 haré yo un dueto con vosotros ya cuando ya, ¿vale? Hayan pasado también unos añitos, ¿vale? Vale. La... vale, lo mismo me da. Bueno, ya bailaste ahora. Es verdad, lo que ¿no? quiera. Miriam, la Navidad también ha llegado a tu casa. Ah, que tengo un vídeo, claro. Y también te quieren mandar un mensaje, muy bonito. Vale. ¿Lo vemos? Sí, claro. Míralo. Hola Miriam, aquí tienes a toda tu tropa de fans y a Jaco incluido. Hola cariño, te queremos. Disfruta del programa y de tus compañeros, un besiño. Estamos apoyándote y súper orgullosos de ti. Feliz Navidad para ti y para todos tus compañeros y para toda la familia de Operación Triunfo. Un beso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Son tu familia, sí, pero ¿quiénes estaban en el vídeo? Mi madre, mi padre, mi novio, mi hermano y mi cuñada. Y un perro, he visto también. Y mi perro, claro, por supuesto. Es que yo no entiendo cómo estaba ahí quieto, porque es imposible mantenerlo sí. ahí. Sí, supongo que la novia de mi hermano todo este tiempo, mientras estoy aquí, se puso a... Sí, sí, porque es imposible que se quede quieto. ¡Qué guay, qué ¿cómo guay! ¿Cómo se llama? Que no lo he podido ver el nombre. Jaco, Jaco, se llama Jaco. Qué chulo, qué bonito. Sí. Oye, ¿tienes ganas de verle ya o no? Buah, muchísimas, muchísimas. Sí, qué guay, muchas gracias. Bueno... Miriam, disfruta este momento, ¿eh? Porque para ti ha sido muy especial también, como el resto de tus compañeros, pero ahora vamos a vivir otro momento muy bonito que hemos sentido dentro de la academia, que ha sido cuando se han encontrado Rosa de España y nuestra Amaya de España. ¡Hola, Rosa! ¡Ay, perdón! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué guapa! ¡Qué va! ¡Qué Amaya, qué ilusión me hace cantar contigo, Rosa, tía! Y a mí también, encima está cantando. Eres una tía tan especial, tan ¿y especial. Tú? ¿Y tú? ¡Qué guay, qué bonito! Y luego es súper porque Rosa ya... de España con Amaya de España, ay, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Tía, me encanta lo dulce que eres y luego la fuerza que tienes por dentro. Eres impresionante, tía. De verdad. ¿Eh? Ay, Rosa, voy a llorar. De verdad. Venga, ¿la pasamos una vez? Perdón, sí. Perdón. A mí me pone muy nerviosa. ¿Tú sabes lo que es volver al pasado? Sí, es que eso te iba a preguntar ahora. ¿Cómo te sientes? Mucha. Por este don en mí. Ay,
Vamos a vivir un momento mágico también esta noche con la coral Preludium y Rosa y Amaya de España, que nos cantan Gracias por la música. Soy muy sencilla y algo aburrida, tal vez. Las cosas que sé me salen seguro al revés. Pero hay un talento en mí singular, y es que la gente me escuche al cantar y me hace feliz. Orgullosa lo puedo anunciar. Por eso quiero dar las gracias a las canciones que transmiten emociones. Quiero dar las gracias por lo que me hace sentir. Debo admitir que con la música vale vivir. Por eso quiero dar las gracias por este don. Bailé y canté, sobresalí por mi voz. Y hoy me pregunto cuál es la razón, por qué siempre gana la gran atención una simple canción. Si se hace con el corazón. ¡Qué feliz! ¡Qué placer! Amaya, qué bonita la habéis hecho las dos. Ay, tu segunda vez en el plató de Operación sí, Triunfo 2017, sí, Rosa. Pero eso, vamos aquí, feliz, feliz, porque es que es impresionante la energía que tienen tan, tan potente estos niños. Y traen grandes recuerdos porque vivimos muy, muy, muy parecido. Y, claro. Y es un déjà vu, como decía Natalia. Impresionante. ¿Has visto evolución en ellos? Porque tú viniste en la primera, sí. La primera gala, sí. Y desde entonces hasta ahora ha pasado ya tiempo. Sí, sí, ¿Los sí. ¿Los has visto evolucionar? ¿Has seguido el programa? Yo sí, te voy a comentarlo. Por supuesto, claro. Y bueno, todo, la verdad es que están trabajando muchísimo. Si es que con trabajo y con tesón y con ilusión y con ganas como van ellos,
es que puedes desafinar menos, más, pero da igual, pero es verdad, ¿no? Entonces eso, al final, eso es lo que queda. Con un corazón como el tuyo. Bueno. Te he preguntado por la evolución de ellos. Y yo, Rosa, ¿me he quitado el palito yo o no? ¿Eh? ¿Me lo he quitado, no? Bueno, desde aquí quiero pedirte perdón. No, por Dios, no. Que no, ¿sabes qué pasa? Que como anda, tú eres andalú... Sí. Y yo te miré, y esto muchas veces y que estaba muy tieso, estaba muy tieso. No, sí, es verdad, no, pero sí, es que es verdad. No, gracias a eso, a día de hoy, yo ya mira cómo voy. Anda, que parezco el Michael Jackson. Pero no, si o sea, el palito me lo tendría que quitar, no, yo muchas mujer, veces. No, no. Sí, sí. Oye, nos tenemos que ver fuera, Rosa. Disfrutar, claro, mucho, mucha suerte. Que sé que sigues trabajando ahí, sí, a tope. Voy a pedir ahora a nuestra Rosa que se va, un aplauso como se merece, la primera ganadora de Operación Triunfo. Con proyectos también. Y con muchísimos proyectos, Rosa. Sí, muchísimas gracias, ¿eh? Y seguid disfrutando. ¡Feliz Navidad! Guapa. Os veo en este tour. Sí. Sí, en el Tour Kairos. Nos vemos en el Tour Kairos con, sí, Rosa, ¿eh? Que no para, que sigue girando. Acabo de sacar un octavo disco y maravilloso. Nos, sí, dais la vida, vosotros nos dais la vida a los artistas. Gracias. Te veo, Rosa. Gracias. Amaya. Gracias. Vamos para el sofá. Mucha mierda. Eso es, claro que sí. Oye, y antes de irnos para allá, el aplauso ahora que suene de aquí, vamos, aquí de la vuelta al mundo para nuestra coral, nuestros niños maravillosos que han estado acompañándonos hoy. Gracias a todos. Las manitas, vamos. Las manos, todo, 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 todo. Dame las manos, dame las manos. Dame las manos, dame las manos. Gracias, guapos. Amaya, vámonos. Venga, vamos así. Esto me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo. Ahora veremos. Ay. A ver, voy a poner por aquí detrás. Amaya, que vengas a cantar con Rosa, de verdad. Muchísimas gracias, qué bonito. Roberto. Oye, a todos, ¿eh? Porque ha llegado ese momento mágico en el que ya habéis pasado de cantar, pero fuera nervios, tal. ¿Ha sido tan mágico como habíais soñado o no? Ana, tú, por ejemplo. Muchísimo. Está claro que hay un salto generacional, que son el primero TED. Y yo siempre se lo dije a mis compañeros que no me sentía como un OT9, me sentía con todo el respeto del mundo como un OT1 2.0, y porque han cambiado muchas cosas. Y bueno, la emoción creo que se ha podido ver, a que la teníamos todas a flor de piel, y bueno, que han sido momentazos, todos son maravillosos. Alfred, ¿y tú? Yo estoy súper contento, además, de revivir este... Con ellos, ¿no? Con OT1, este encuentro hoy, y con Naim, porque me identifico un montón con él. Y sí, estoy súper, súper de acuerdo con Ana, que somos un OT1 2.0, la verdad. Enhorabuena, enhorabuena de verdad por la noche que nos habéis regalado. Amaya, que no te vamos a dejar sin mensaje a ti, ¿no? Ya, eso estaba pensando. Claro, tú pensabas, ay, que me han hecho la bufanda, no, que se han olvidado del vídeo. No, ahí lo tienes, el vídeo. Érase una vez una niña que se marchó a Operación Triunfo, y su familia la echaba mucho de menos. Hola, Maya, eres un encanto, eres maravillosa, eres música, tengo unas ganas de abrazarte, te quiero muchísimo. Amaya, sigue así porque lo estás haciendo todo súper bien. Un beso de mi parte y de parte de Javier. Y un beso de toda la familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Se le puede echar un piropo más bonito a alguien que decirle eres música? No, la verdad. Ay, es que no. Bueno, no puedo hablar ahora, Roberto. Bueno, es normal que te emociones, Amaya. Llevas tiempo sin verles. Sí. Te tienen muchísimo cariño. Están viendo también tu evolución. Y yo aquí también tengo... Ay, Dios, qué gallo. Nada, no te preocupes. Ahora se te permite, que no, vale, estás jurado, mujer. Es verdad. Yo también tengo muchas ganas de abrazarles. Jo, qué bonito todo, de verdad. Dios mío, es que no, habla. Habla tú, que para eso te pagan, ¿no? Sí. Pues nada, yo lo único que te tengo que decir, Amaya, es lo siguiente. Ha sido un momento lleno de ilusión, de sueños, pero tengo que recordar que la gala de la semana que viene no va a ser el lunes, va a ser el día 2, martes,
¿De acuerdo? Porque el día uno, evidentemente, no vamos a estar tampoco nosotros para hacer una gala, ¿eh? Y además va a ser en directo, el día 2. Habrá de nuevo nominaciones, habrá expulsados, ya sabemos que están nominados Cepeda y Roy, y habrá un nuevo favorito, ¿no? ¿Lo mismo repite Ana o hay otro favorito? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero os tengo que recordar a todos... A ver... Un momentito... A ver, un momentito de silencio. Tengo que contar que las líneas están... ¡Ey, Roberto! ¡Ey! Que no se han acabado las sorpresas. Bueno. No, porque claro, yo he visto aquí durante toda la noche muchos regalitos a los concursantes, a todos los niños, que si vídeo para arriba y para abajo. Y el presentador más guapo del mundo. Ay, que tiene una super sorpresa, que sí, claro que sí. ¿Qué es? Es una sorpresa de parte de todo el equipo de Operación Triunfo, que te quiere muchísimo. Joder. Pero lo vas a entender muy bien. Fíjate en este vídeo. A ver. Oye, abre tus ojos, mírate arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírate arriba. Disfruta las cosas buenas. La, la, la. Bailongo del mundo. Y por eso también tenemos este regalito para ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es esto? No tengo ni idea. Oye. No sé nada. Lo primero, yo de esto no sabía absolutamente nada. Lo segundo, ya que estamos así en un momento hablando, tengo que decirlo, para mí ha sido una grandísima oportunidad estar en esta edición de Operación Triunfo con estos niños que son espectaculares, que los voy a querer toda la vida, y con vosotros por cómo me estáis tratando. Y ahora abro el regalo. Venga, que me pongo nervioso. ¿Qué es esto? ¿Sí? A ver. ¡Ay! ¡Me encanta! Mira, para bailar claqué. ¡Oye, qué chulo! A ver, y como... ¡Ay! ¿Lo leo? Querido Roberto, en primer lugar del equipo de Operación Triunfo, te deseo feliz Navidad. Visto lo visto, aparte de un gran presentador, todo apunta que serás también un gran bailarín. Pero para conseguirlo todavía te faltan dos cosas. Una clase particular de baile con nuestra profesora Vicky. Y lo que hay en esta caja, que como ya la he abierto, ya sé lo que es. Y son buenos porque son de piel y huelen bien. Así que... Estamos deseando que te los pongas. ¿Me los vais poniendo? Lo que tú quieras. Luego tú me los pongo. Que tengo que sellar, Natalia. Muchas gracias. ¡Felicidades, chicos! Millones de gracias. ¡Ay, Dios mío, qué bonito! ¡Qué guapísimo! ¡Ay! Y ahora sí, que nadie se relaje porque os pido que vayáis yendo para... el escenario, porque llega ese momento. Venga, Amaya, Miriam, vamos. Por aquí. A la guerra, te pega. Gracias. Gracias. Bueno, os voy a recordar cosas. Os recuerdo cosas. Lo primero, que todavía quedan entradas para los conciertos que ya tenemos preparados en Barcelona y en Madrid, en el Palau Sant Jordi y en el Palacio de Vista Alegre en Madrid. Eso lo primero. Lo segundo, las canciones de esta gala están disponibles en las plataformas digitales para que las tengáis siempre con recuerdo. Ya están disponibles, ya las podéis descargar. Y también la firma de disco el 27 de diciembre en Sevilla, el 28 en Madrid, con los concursantes que están fuera de Operación Triunfo. Y cuando acabe el programa, que no se me olvide tampoco, que hay un montón de cosas, ¿verdad? La memoria que tiene este hombre, me dicen por la calle, también me están ayudando, ¿eh? Que me dicen cosas por aquí. Pero es verdad que en cuanto acabe el programa, tenemos ese conciertazo, el reencuentro de Operación Triunfo 1, para que lo disfrutéis y para que esta noche de Navidad, cuando os acostéis, digáis que me gusta a mí Operación Triunfo. Como seguro que os vais a enamorar. Ahora sí, pido de verdad el aplauso más grande que hayamos tenido nunca en este plató, porque estrenamos en primicia mundial el himno de esta edición de Operación Triunfo. Yo os deseo a todos
feliz año nuevo. Nos vemos el año que viene, día 2, martes en directo. Y ahora sí, ¡camina! Dieciséis almas y un sueño, muchos miedos que contar. Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad. Llegamos con las maletas y una meta que alcanzar. Y una caja de canciones que no dejan de sonar. Y cuando pienses que no puedes más, grita fuerte y lucha hasta el final. Seré tus alas, tu vuelo, no mires al suelo, que esto acaba de empezar. Y te espero en medio de una eterna despedida. Camina, da un paso al frente y respira, es un regalo de la vida. Nos conocimos, una extraña realidad. En un mundo paralelo, imposible de explicar. Compartiendo nuestras letras, se compuso esta canción. Dos acordes mal tocados, pero mucho corazón. Seré tus ganas, tu risa, tu fuerza me inspira. Si no sabes cómo seguir. Un latido que sin cada uno de vosotros no tendría sentido. Las palabras en la mesa derramaban ilusión, uniendo nuestras voces, esperando ver el sol. Casi había amanecido y la luna apareció, soñando despiertos al ritmo.